por un pedido de auxilio. Barrio Hacienda. Mire, parece poco, pero llegó a otro punto. Mirada del perro. Sí, es tu perro. Salió mi novio a ser mandado y cuando subió él le dijo que por favor controle el perro, porque si nosotros no tenemos perros para no tener que limpiar. Porque el marido me sale a decir que mi perro le hace pis en la puerta. Y yo le dije que estamos sin agua, se doy a la mañana, que cuando venga el agua le tiro un baldazo de agua, si es que era mi perro que estaba meando. Y ella le dijo que lo limpiáramos nosotros. Y el marido me empezó a decir gorda, sucia, no sé qué, y yo le dije cornudo. Entonces ahí la mujer reaccionó re mal y me sale con un cuchillo. Yo estaba con mi nena hablando con unos vecinos y yo empecé a reaccionar para atrás porque me hacía corte con una faca grande así. Y empezó a jetonear, y yo salí y me quiso pegar, me pegó una piña acá en la cara, como pueden ver. ¿Y vos le diste una piña a ella en la cara? No, sí, no la llegué a agarrar a ella. Porque ella tiene un golpe acá. Y se habrá pegado solo si la mina es re psicópata. Re falopera. Y a raíz de eso vinieron todos sus familiares, se quisieron meter, mira, le patearon toda la puerta, me rompieron toda la puerta. Y éramos 200 personas porque subieron vecinos y un montón de gente que en este momento no te sé decir quiénes eran. Todo queriéndole pegar porque salió con una faca así, estaban todos los vecinos de testigo. Y gracias a Dios que se tapó la puerta porque subieron todos acá. ¿Cómo va a salir con un cuchillo? Si querés nos cagamos a palo, nos agarramos las piñas, todo bien. ¿Cómo va a salir con una faca? Ya acá en el barrio no los quiere nadie. ¿Qué cosas hacen? El marido se mete por los balcones a los departamentos y les roba a los vecinos. Tienen problemas con todo el mundo y con eso también el padre, el ex marido, le sacó a la nena de la tenencia. Si la mina es media loquita. El de la punta le robó, a este le robó, allá al centro le robó. No lo quiere nadie, son problemáticos. La otra vez ella me amenazó diciendo que me iba a prender fuego a mi casa con los nenas adentro, porque mi nena y la nena de ella se habían peleado cosa de nena. Me dijo que me iba a prender fuego. Yo no quiero tener problemas ni con ella ni con nadie. Y acá todos subieron los vecinos a contenerme. La chica estaba con la nena y ella salió con la cuchilla y le tiraba a la mina, a la chica y a la nena. Y ahí se pasó. Sí, cómo no. Voy a proceder a la aprehensión, la requisa a la base personal femenina en su momento. ¿Sí? Se puede vivir más, pero esta gente se fue del barrio por todos los problemas que tenía. Y volvieron otra vez acá. Volvieron y otra vez problemas. Todos hermanos somos. No tenemos problemas con nadie. No pasa nada en el barrio 200 veces. Te lo juro, en serio. Somos gente de bien. Pregúntele a todo el mundo. Laburamos. Somos gente de bien. Si saliste con un cuchillo, creo que dice tu vecina. No, al contrario, ellos vinieron con un cuchillo y le cortaron a mi nena de 13 años. Mentira, tenía una cuchilla, 13 años mentira. Y le cortaron la mano. ¡Pero policía en acción! ¡Saluden! Mi puta vida tengo que pasar por esta hija de mi puta. Bueno. ¿Pueden decir cuál de las dos tiene razón? No me peiné. La chica morochita con el morocho. La rubia de un bando cualquiera. No, porque yo soy amiga de las dos, no opino. ¿Por qué es amiga de las dos? Yo soy amiga de las dos. ¿Por qué se pelearon tus dos amigas? Habrá hecho por un picho. La morocha. La rubia tiene un prontuario de quilombo en este barrio. Mal,